están, aventureros? Acompáñenme a este viaje a Nueva York de 4 días. Nos hospedamos en el Holiday Inn a Chelsea, que está ubicado cerca del Empire State, del Flatiron y de Madison Square. Está bastante cómodo y tiene una increíble vista hacia el Empire State. Luego fuimos al metro y compramos nuestra tarjeta de viajes ilimitados por 7 días con un costo de $34. Esta tarjeta también sirve para las líneas de autobús. Cuando teníamos duda de las estaciones, utilizamos Google Maps y nos indicaba la ruta paso a paso que necesitábamos tomar para llegar a nuestro destino. Luego teníamos nuestro tour para visitar la Estatua de la Libertad. Nosotros reservamos la mayoría de nuestras actividades con CityPass. Tienen diferentes paquetes con el cual tú puedes escoger el número de actividades por un costo único y sale más accesible que al hacer las reservaciones individuales. Al llegar a Liberty Island, visitamos el museo donde nos explican el proceso de diseño y la historia de la estatua, que fue diseñada por Auguste Bartholdi, un escultor francés. La estatua fue un regalo de los franceses a los estadounidenses que conmemora la alianza de ambos países durante la Revolución de los Estados Unidos. La estatua está hecha de cobre y tenía un color marrón, sin embargo, por la oxidación, fue cambiando al color verde azulado que vemos hoy en día. Después de nuestro tour, visitamos Wall Street, que es la calle principal del distrito financiero de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la Bolsa de Valores, que es la más importante del mundo. La Torre de Wall Street es un símbolo icónico del distrito financiero y fue una obra de Arturo di Modica, que quiso ofrecer un símbolo de fuerza, optimismo y prosperidad a la ciudad de Nueva York después de sufrir la segunda mayor caída bursátil de su historia en octubre de 1987. Una de las razones por las que este monumento es tan famoso es por la creencia que al tocar sus cuernos o testículos te da felicidad, fortuna y suerte.
Al estar por la zona financiera, podrás visitar una pequeña iglesia gótica llamada Trinity Church. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, que se construyó entre 1839 y 1846. El cementerio de la iglesia tiene tumbas de principios del siglo XIX, como la tumba de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Después visitamos la estación de metro del World Trade Center, que además es un centro comercial. Esta estación fue rediseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, tras el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Su diseño busca asemejarse a un pájaro levantando el vuelo desde la mano de un niño, como símbolo de paz para la ciudad. A un costado se encuentra el 9/11 Memorial, donde se hace homenaje a los fallecidos en el atentado con dos fuentes representativas en el lugar exacto de las torres. Al lado se encuentra el museo que invita a los visitantes a conocer la historia de los ataques del 11 de septiembre en el atentado contra el World Trade Center, el lugar donde una vez estuvieron las Torres Gemelas. A lo largo del museo podrás recorrer varias exhibiciones que están dedicadas a los hechos y a las consecuencias de los ataques, pero sobre todo rinde homenaje a las personas que perdieron la vida y a los equipos de rescate que trabajaron durante la emergencia. Después visitamos una de nuestras tiendas favoritas en Estados Unidos, que se llama Italy. Es un supermercado de productos italianos y además cuenta con varias secciones para que te sientes a probar la gastronomía italiana. ¿Qué pediste? Una focaccia de margarita. Al terminar, visitamos el puente de Brooklyn, que atraviesa el East River conectando Manhattan y Brooklyn. Completado en 1883, fue el puente colgante más largo del mundo en su momento, con una longitud total de 1825 metros. Se ha vuelto un lugar emblemático, destacado en numerosas películas y famoso por sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Después de recorrer el puente, llegamos al barrio de Dumbo, que antes era una zona industrial que se transformó en un centro para artistas, arquitectos y diseñadores. De lo más destacado en este barrio son las vistas que puedes encontrar hacia el puente de Manhattan, que encuadra perfectamente con el Empire State. That
Para terminar nuestro día, pasamos a una tienda que se llama Metro Café. Por si ya no quieren salir a cenar, esta es la opción perfecta para conseguir botanas. Con esto terminamos el primer día del viaje. No olviden suscribirse para ver más actividades que pueden realizar en Nueva York. Nos vemos en nuestra próxima aventura.